Se apuestan 4.000 sucres. 4.000 sucres. Y es la última mesa que se juega. ¿Qué última ni qué última? Aquí jugamos hasta que yo lo diga. Señor Rodríguez, usted estuvo de acuerdo de que esta era la última mesa. Hemos jugado más de 24 horas ya. Y en las 24 horas usted me ha ganado todas las mesas. Todas las mesas. Está un poquito de suerte. Demasiada suerte, diría yo. ¿Quién pudiera tener la suerte que tiene el gallo? Tum, tururú, tim, pimi. ¿Cuatrero? Cuatro. Pues. Cuatro. No se ponga así, señor Rodríguez, es solo un jueguito. Cuatro más. Un jueguito en el que voy perdiendo 40.000 sucres. Y cuatro. Porro. ¡Casimires! ¡Casimires! ¡Ay, y camisas también, Casimires! ¡Casimires! Ya no me quedan más que tres Casimires, amigos. ¡Nada más! Sí, los Casimires de la suprema moda, de la última moda. Miren ustedes qué calidad. No se arruga ni ante la carestía de la vida, ni ante los impuestos. Es que la calidad hace la diferencia. Mis Casimires no admiten competencia. 36 a 12. ¿Y ahora qué dice, señor? ¿Cómo se llama? Gilberto. Gil para mis amigos.
Los últimos casimires ingleses que me quedan, legítimos ingleses. Venga, caballero, esto sí que es inglés. Vea usted, caballero. Pero aquí dice Made in Ecuador. ¿Pero lo dice en inglés, sí o no? Y yo tengo la mesa. Doble ronda. Pues, doble ronda. Mesa. Mesa. Doble ronda. Puede ser. Se pagan las apuestas. El señor ganó la mesa. Venga, caballero, acérquese. Venga, a usted le vamos a hacer una rebaja especialísima. Pero solo a usted, solo a usted, para que abra el día de este servidor de usted que reparte elegancia y la moda al día. Pruebe, caballero. A usted se le ve desde lejos que tiene buen gusto. Le salta a los ojos eso. ¡Casimires, Casimires! Hay camisas también. ¡Casimires, Casimires! ¡Qué buen gusto del caballero! ¡Qué acertada decisión! Llegó, vio y compró. Buenas, jefe. Aquí estamos a su llamado, jefe. Ponga el dinero en la mesa, por favor. Hijo, haga lo que el jefe le ordena. Todo dije. Todo dijo. Yo no seré juez de este juego. El 40 es un juego para caballeros. ¿Quién ha dicho que yo soy un caballero? ¿Verdad que yo no soy ningún caballero? No, señor, no es ningún caballero. No, de ninguna manera. Miren nomás la prueba del fuego, señores. Miren nomás. Oiga, coleguita. No interrumpa al orador. Estos casimires están asegurados contra incendios, caballeros. Atiéndame, coleguita. Un momentito, señoras y señores. One moment, please. Voy a atender una consulta. ¿Qué quiere? Verá, coleguita, está arruinando mi negocio. Vaya a vender en otra parte, pues a la avenida 24, vaya, señor. Verá, resulta que este es mi territorio. ¿Su territorio? Sí, mi territorio. Vea, esto es un lugar público. Y en este país libre y democrático, que no sé hasta cuándo, yo puedo gritar donde quiera, como quiera y cuando quiera. Lo único que le digo es que si no se retira de mi territorio, se va a arrepentir. ¡Ay, qué miedo! Le creo para que no sufra. Y además no tiene licencia de vendedor. Le voy a hacer llevar a la comisaría. Para que sepa, yo soy cliente de las mejores comisarías y de las exclusivas de la capital. Aquí le espero, señor. Ladies and gentlemen, ustedes vengan a ver los casimires más buenos que vende aquí Alejandro. Vengan, señoras y señores, el mejor casimir que... ¿Ha visto? ¿Cómo cambió mi suerte? ¿Verdad que soy un genio del 40? Claro, jefe. Usted es un gran maestro. Gran maestro internacional, jefe. Yo gano 2. Momento, joven. Usted no puede levantar el 2 con el 2. ¿Verdad que no puede levantar el 2 con el 2, juez? Sí se puede. Cuando el jefe dice que no se puede, no se puede. La justicia está en crisis. No se puede. Yo sí puedo. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. No te hagas el vivo, que de tonto eres fabuloso. No quiso decir eso al jefe, ¿verdad? No. 2 por mudo. Y 2 por bruto. ¡Ah! ¡Agárrenlo! ¡Bárrenlo! ¡Van a dejar escapar! ¡Bárrenlo! Gentleman, este casi...
arrivederci. Au revoir. Me fui. ¿No ha visto pasar un hombre corriendo? ¿No ha oído pasar un hombre corriendo? ¿No ha oído pasar un hombre corriendo? Voy solo por mi camino, mi sino es la soledad, soledad, soledad. El mundo está lleno de maldad, de envidia y perversidad. Voy solo por mi camino, mi sino es la soledad, soledad, soledad. ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Por qué está allí? ¿Cómo entró aquí? ¿Cómo está ahí? Tranquilícese, tranquilícese. Me perseguían unos gángsters y tuve que meterme en el carro. ¿Gángsters? ¿Y por qué nos llamó a la policía? Bueno, porque no tuve tiempo, pero... pero bueno, yo me quedo aquí. Pues yo me quedo aquí. ¿Aquí, en esta soledad? Bueno, ¿y a dónde iba? Bueno, a ninguna parte, qué sé yo. A ninguna parte yo les llevo. Yo les llevo. Los náufragos no escogemos puerto. De modo que suba. Vamos. Muchas gracias. Con que esa es tu historia, ¿no? ¿Te gusta mucho el juego? Sí, eso es lo que... a lo que me dedico. No sé hacer otra cosa, ¿y tú? Bueno, yo soy comerciante.
Me gustan mucho los business. Pero últimamente las cosas han ido mal. Sí, que la baja del dólar, la subida del petróleo, la crisis energética, la pugna de poderes, la inestabilidad política, las interpelaciones de la Cámara, sin fin. Sí, pero ¿a qué mismo te dedicas? Bueno, se puede decir que llevo la felicidad a los pueblos. Ah, ¿eres político? No, 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 no. Bueno, igual, soy vendedor de fantasías. Mira, hija, qué maravilloso paisaje. Sí, papá, lo veo. Lo mira sin ver, hay mucho que admirar en esta tierra. Andrea, hija, si estamos realizando este viaje es para que te distraigas, para que cambies. No puedes permanecer en esa actitud siempre. Además, es culpa tuya, exclusivamente tuya. Chicho era un hombre valioso, un hombre práctico. Demasiado práctico, papá. Y dejarle plantado así, hasta ahora no me explico. Chicho, un hombre con muy altas miras. ¿Altas? Le gustaba mucho tu penthouse. ¿Y qué tiene de malo eso? La vida actual exige ser muy realistas. Pero papá, no entiendes, no comprendes. Yo quería algo más, algo, no mucho. Un poco de amor. Eso estaba bien para tiempos pasados. Ahora se casan y después se enamoran. El amor viene de siempre, papá. Al menos así es como yo lo entiendo. Bueno, bueno, hija, no discutamos más. Lo importante es que tú me tienes a mí y en consecuencia un largo y feliz camino por delante. Un largo y feliz camino. Parece que tienen dificultades. Ayudemos al prójimo, porque en el camino de la vida, cualquier rato la llanta nos pinchamos. ¿Qué les pasó, compañerito? ¿Se los puede ayudar? Gracias, buen hombre. Cometimos la imprudencia de salir sin chofer y se nos ha ponchado una llanta. Bueno, pero tendrán llanta de emergencia y herramientas. Presumo que sí. Todos los vehículos las traen, ¿verdad? Creo que sí. Vamos, no se preocupe. Está haciendo frío. No, tú llévate la llanta y yo me llevo la gata y la llave de ruedas. Alejo, ya el resto es fácil. Hazlo tú nomás. Hola. Lamento mucho lo que les ha sucedido, pero me ha dado la oportunidad de conocer algo tan bello. Ah, sí. Papá tiene dos autos más. No, 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 me refiero a usted. Se ve marchita con relación a usted. ¿No le parece que está anticuado? Esto ya no se usa. Bueno, entonces le diría... ¡Gil! ¡No te hagas el Gil! ¡Ven a ajustar la llanta! Necesitan al hombre biónico. Ya regreso. Toma, ajusta. Disculpen, no me había presentado. Soy el doctor Rigoberto Martínez de la cadena. ¿Y usted? Yo soy... Ah, sí, mucho gusto. ¿Y usted? Lo mismo. Tanto sí. Gusto. Preguntar a ustedes del valor del trabajo sería ofenderlos. No es para tanto. Ya imaginaba eso. Bueno, aquí tiene mi dirección. Sí, señor. Espero devolverles el favor en algún otro momento. Doctor Rigoberto Martínez, de la cadena industrial. Pero qué coincidencia. Somos colegas. Yo también soy un poco industrioso. Ah, sí, qué bien, qué bien. ¿No le gustaría tomar un cafecito? Hay un lugar cerca por aquí. Bueno, consultaré con Andrea. ¿Sí? Permiso. Si no hay...
Y mi querido colega, usted coincidirá del todo conmigo que la crisis del mercado común europeo incide definitivamente en nuestra economía. Desde luego, desde luego. Aunque ese mercado no es tan común que digamos, porque la crisis de valores afecta el cambio y este pierde la fuerza, es decir, la fuerza del cambio. Perfectamente expresado, porque además la crisis del mercado latinoamericano en sus fluctuaciones necesarias... ¿Qué vas a pedir? Cualquier cosa. Perdón, ¿qué comen los angelitos en el cielo? No, yo, por favor, hamburguesas y café para todos. Enseguida. ¿Ustedes viven en Quito? No, en Guayaquil. Este es un viaje de placer, según mi papá. Ah, no, para mí sí es de placer. Oye, porque de pronto he sentido así como que el corazón me hace el tucu, 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 así rapidito. ¿No será la altura? Cuidarase. Usted ya habrá analizado lo de los parámetros. Ah, los parámetros convencionales de la fluctuación consciente cambian hacia dimensiones que hacen que el patrón dólar se mantenga en un balancín entre que sí y entre que no. Perfectamente expresado, distinguido colega. Es usted un verdadero economista. A la fuerza, colega. A la fuerza. Un placer tratar con usted. Gracias, colegas. No, no, no. De ninguna manera, doctor. Perdón. Nosotros lo invitamos. Oh, no, no. No. Sí, nosotros lo invitamos. No. Está bien, gracias. Vámonos, hija. Fue un verdadero placer. No olvide mi nombre y dirección, distinguido colega. ¿Cómo voy a olvidarme? No. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Lágrimas, no quiero lágrimas, no quiero llantos ni tampoco despedidas. Yo me iré así como llegué, como una sombra que se cruzará en tu vida. Thank you.
Ponte este poncho que está haciendo mucho frío. Gracias. Siempre que vengo me quedo por aquí. Me encanta este lugar. Es precioso, ¿verdad? Lindo. Alejo, estaba pensando que a lo mejor pudiéramos seguir viajando juntos. Maravilloso. Yo necesito un socio de tu talento. Ya verás los negocios que vamos a hacer. Hecho, hecho. Además que tengo una corazonada de jugador. Sí. Que si sigo contigo, la vuelvo a encontrar. ¿A quién? Tú sabes a quién. Ya sé, ya sé. Ya sé. Señoras y señores, aquí good morning, aquí está Alejandro, que viene con cientos de billetes para darles a ustedes la buena suerte, para que prueben la fortuna. Prueben, vengan, señores, es fácil ganarle a Alejandro. Aquí está la bolita, señores, es muy fácil. Prueben ustedes, nada más que mirar bien el movimiento de mis manos. Agudicen sus cualidades visuales y manuales. Aquí está la bolita. ¿Dónde está la bolita? Apuesten, señores. Acierten, señores. Acierten. Vengan y jueguen la bolita. Aquí está la bolita. Pongan, señores, mucho dinero. Es fácil ganarle a Alejandro. A ver, caballero, usted tiene ojo de águila, se me apuesta. ¿Dónde está la bolita, señores? A ver, dígame, ¿a dónde está? Apueste, caballero. 5 sucres, vamos. Aquí. ¡Me ganó el caballero! ¡Ven ustedes lo fácil que es ganar dinero, Alejandro! Bueno, pues, ¿me paga? Ah, sí, sí. Tome, tome el premio a su apuesta, señor. Apuesten, señores. ¿Usted no apuesta, caballero, de nuevo? ¡Gane plata, caballero! ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita, caballero? ¡Apueste! Aquí. ¡Me ganó de nuevo el caballero! ¡Ven cómo se gana dinero! Sí, tome, caballero. Por su buena suerte, tiene ojo de águila, caballero. Sí. ¡Ey! ¡Ey, caballero! No se vaya, es la última posibilidad. Venga, caballero, apueste. No, ya no. Gracias. Bueno, no importa, caballeros. Aquí hay dinero para todos. Apuesten, caballeros. Apuesten, señores. Aquí está la bolita. ¿Dónde está la bolita? Ven, caballeros, como Alejandro reparte dinero a todo el mundo. Usted, caballero, juegue usted. Usted tiene cara de buena suerte para el amor y para el dinero y para el juego. Apueste, caballero. Que yo no sé. Sí. Ya apostemos 100 sucres. 100 sucres, caballero. Apueste. 100 de golpe. 100 de golpe, caballero. Apueste. Ok. Eso. Ahora sí. Mire, caballero, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita, caballero? Hágame el favor. ¿Dónde está la bolita? Aquí. ¡Ganó el caballero! ¡Ganó! ¡Ganó el caballero! ¡Pero apostemos de nuevo, caballero! ¡No se vaya! ¡Usted tiene buena suerte! ¡Apueste! ¡Apueste, caballero! ¿Dónde está la bolita? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Ahora sí, caballero! ¡Dígame, ¿dónde está la bolita? ¡Aquí! ¡No está aquí, caballero! ¡Aquí! ¡Aquí está, caballero! ¡Aquí! ¡No pierde el dinero! ¡No! Aquí está, aquí está, aquí, aquí está, aquí, aquí está. Me ganó de nuevo el caballero. Tiene buena suerte, caballero. Y se acabó el juego, se acabó la plata y se acabó Alejandro y nos vamos, caballeros. Y ahora otra vez sin un centavo. Sí, me topé con ojo de águila. Y en la vía. ¿Y ahora qué negocio nos dedicamos? Ah, nos vamos a dedicar a la pavicultura. ¿Pavicul qué? Pavicultura, ya verás, talento, talento. Ya verás. Oh,
Pabito, 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 ven donde tu amiguito, que te necesito para un negocito. Tuc, 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 tuc. ¡Qué pavazo, Gilberto! ¡Qué pavazo! Oye, oye, chiquito, ven acá. Sí, dime, mira, ¿cómo se llama el más rico del pueblo? Don Timoteo. Don Timoteo, ¿y dónde vive? Allá en esa casa amarilla. Ah, en esa casa. ¿Y la mujer cómo se llama? Doña Cándida. Cándida. Bueno, gracias, chiquito, gracias. ¿Cómo qué gracias? ¿Y lo de la consulta? Ah, caray, este me resultó medio financista, ¿no? Bueno, hombrito, toma, gracias, ¿eh? Un cariño verdadero ni se compra ni se vende. Señorita Cándida, le buscan. Adelante, que pase. ¿Qué quieres? Buenas tardes, Pachonita Somerse. Manda Pachon Timoteo este pavito. Y Chilimandi también los 2,000 sucres para un negocio. Ah, este Timoteo y sus negocios. ¿Y ese pavo para qué? Es que no sé, Pachonita. Es que pregunte a Pachón Timoteo, yo quiero saber. Bueno, entregue el pavo a la muchacha. Voy a ver el dinero. Enseguida, Pachonita. Pachonita, ya entregue el pavo. Bueno, aquí están los 2,000 sucres. Y 5 reales para vos. No te doy más porque te has de ir a emborrachar. Gracias, Pachonito, por su generosidad. Y que Dios le dé más. Salí, salí. Pero, Cándida, es la primera vez que me hacen el pendejo. Te repito que yo no he mandado acá ningún pavo. Ni he mandado a pedir 2,000 sucres. 2,000 sucres. Todavía le di propina al indio. Pero este debe estar en el pueblo todavía. Ya verá el indio. De don Timoteo no se burla nadie. Nadie. Buenas, buenas. Buenas, doña Cándida. ¿La misma? Sí, vengo de parte de don Timoteo, que dice que ya agarró a los estafadores del pavo. Pero dice que necesita que le mande el pavito para tenerlo como cuerpo del delito. Ay, si yo ya lo sabía, si mi Timoteo es una fiera, una fiera. Ya le traigo el pavo. Señora, perdón, también dice que le mande 200 sucres porque necesita para esos gastitos de timbres y asuntos judiciales. Sí, por supuesto, por supuesto. Mil gracias, joven. Buenas, Cándida. ¡Ay, Timoteo, mi fiera! ¡Capturaste a los del pavo! ¿Que capturé qué? Pero si me mandaste a pedir los 200 sucres y el pavo. Yo no he mandado a pedir 100 sucres, ni ningún pavo. Lo que hay que hacer para vivir. Ay, ¿qué digo para vivir? Para sobrevivir. Comer pavo fuera de temporada. Yo no me juzgo, Alejito, yo simplemente vivo. Bueno, pero hay que comer también. Bueno, a ti te ha de gustar la piernita. A mí dame la alita, yo soy volador. Pero mi hermano, si usted es el inventor de la pavicultura, con el mayor gusto. Eso, mi hermano, que bueno. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, no te he contado yo de mi famoso invento.
Peno Magic. ¿Cómo es eso? Invento. Te salen pelos hasta en la lengua, para que sepas. Especial invento para diputados. Señoras y señores, sin escatimar gasto alguno, hemos traído para ustedes a una de las maravillas del siglo. La cabeza mágica. La que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo oye y todo lo siente. Ojo por ojo y diente por diente. Y al que no lo crea, recibe el castigo para que escarmiente. La cabeza mágica es frecuentemente consultada por los políticos, economistas, ministros de Estado que quieren arreglar sus problemas usando la cabeza. Tenemos que aprovechar sus oportunidades. La cabeza mágica le dará la respuesta. ¿Qué le va mal en los negocios? Las personas que deseen saber su presente, el pasado, el pretérito y el pluscuamperfecto también les podemos adivinar aquí con nuestra cabeza mágica. Van a recibir cada uno de ustedes, de las personas que necesiten, una carta que solamente les va a costar no 20, no 15, no 10, solamente 5. 5 sucres devaluados únicamente. ¿Por qué gasta la plata en otras cosas que no le van a hacer el bien? En cambio, aquí no. Aquí tenemos a la cabeza mágica. El personaje que les va a hacer dar una sonrisa. La que va a decir a ustedes si le cortaron la luz, si le van a cortar el agua, si le van a cortar el teléfono. ¿Por qué? Porque tal vez no pagaron. No es por eso, señores, sino porque la mala suerte está rondando las esquinas de la casa. ¿Qué fue? ¿Ya está listo? Ya, sí. La señorita tiene un pretendiente rico pero viejo. Le convendrá casarse con él. Venado viejo y cansado, solo astas le han quedado. La señorita desea saber la edad. Además, le ha ido una malilla. Soy adivina, no bruja. Acérquese, acérquese. La lotería. Mire, después de 10 años de estar en averiguaciones científicas en el oriente de la Amazonía, hemos descubierto un maravilloso remedio. La salvación de la humanidad en su parte vital de su anatomía. Ustedes preguntarán cuál es la parte vital de mi anatomía. Y yo contesto a ustedes, la parte vital de mi anatomía es el pelo. ¡Ey, coleguita! De más también, no deja trabajar con esa bulla que se mete. Sí, señoras y señores, el pelo es como un pararrayo, es como una antena. Sí, señores. ¿Por qué se dice cuando los negocios salen bien que están al pelo? ¿Y por qué cuando las apuestas? No me deja trabajar, no deja que se concentre en mi cabeza mágica. ¡Pelo a pelo! ¿Qué es lo que tiene ella que no tiene y que no tenga yo? Sí, señores, ustedes ya han visto aquí al profesor Von Rappen antes de usar pelo magis. Sí, el profesor Von Rappen. Y para que los incrédulos crean y para que se disipe toda clase de dudas, aquí van a ver ustedes en persona al profesor Von Rappen. Demás también, se mete. A ver, caballero, para su caballere. Eso. Usted, caballero. Mire, este es bueno para el pelo y hasta para la barba. Gracias, caballero. Barata, qué gusto me da de contribuir a ustedes para que tengan un pelo hermoso como de el profesor Von Rappen. Es un pelo bueno, fuerte, una cabellera pero de caballero. A la cabeza que habla ponle pelo magics, que hace mágicas a todas las cabezas. Silencio, atrevido, te adivina la suerte. Cabeza mágica. ¿Por qué no adivinas quién me denunció al comisario en Quito? Silencio, atrevido, te la vas a ver conmigo. Espérame un momento. Yo le pongo blanco al negro ese, déjame. Alejo. ¿Qué pasa? Los que compraron el pelo Magix, ¿no son esos? Chuta, me equivoqué. Creo que les di el remedio para los callos. Vamos, rápido.
Mira, Gilberto, cuídame el carro. Yo voy a ver si me gano unos sucrecitos de un negocito plumífero. No, en todo caso, yo también voy a ver si levanto un billete en el billar. En todo caso, nos vemos aquí de noche. Ah, pero cuídate, ¿eh? Ándate con cuidado. Ya sabes que yo te quiero como si fueras mi hijo bobo. Si aquí el malo soy yo, Alejo. Bueno, chao. Hasta la noche. Cada día que pasa no vivo, las noches no duermo pensando en ti. ¿Dónde estás, amor? Te extraño tanto. Los días y las noches me paso esperando que escuches mi canto. Amanece y entra el sol por la ventana y no puede calentar mi triste alma. Necesito leña para el hogar y no hay quien la traiga. Necesito que yo te necesito. Anoche sería la luz.
¡Gilberto! ¡Despierta! ¡Gilberto! ¡Andrea! ¡Ven! ¡Andrea! ¿Qué, Andrea? Es tu amigo Alejo. ¡Despierta, Alejo. Hombre! ¡Alejo! Pero nomás como te han dejado por no hacer caso a mis consejos, ¿viste? ¿Cómo te han dejado, hombre? ¡Despierta! ¡Despierta! Gilberto, toma, esto te va a hacer bien. No quiero nada ahorita. Hombre, no es para echarse a la muerte, pues no. Yo creo que me cansé del trajín este ya. Bueno, eso nos pasa a todos los que vivimos a salto de conejo. A salto de mata, siempre viviendo a salto de mata. Crecí y nací, o nací y crecí en un billar. Aprendí a jugar cartas, dados. Eso creo que es lo único que conozco, billares. Lo único. Bueno, otros saben menos todavía. Pero lo grave de todo esto, lo grave, es que estás enamorado. ¿Yo enamorado? Sí, enamorado. Ay, Andrea, no te vayas. No me dejes, Andrea. Y lo malo es que este amor está muy alto. Demasiado alto. Dime una cosa, Alejo, ¿tú no te casaste nunca? ¿Casaste? ¿Cómo me iba a casar si no se casó mi madre, que era una santa? Bueno, alguna vez me enamoré. Y hasta me casé. Y que no es lo mismo, ¿no? Hace muchos años, muchos años, por mi hogar. Érase una vez un pequeño pueblito que parecía pintado en la cordillera. La vida transcurría plácida y monótona. Yo fui siempre inquieto y me dediqué a la investigación de las hierbas medicinales. Estaba caminando a científico, hasta que un día descubrí un remedio muy especial, un vermífugo contra las lombrices, un remedio enérgico y de efectos inmediatos. Bueno, creo que me adelanté al descubrimiento de la propulsión a chorro. En una de mis salidas investigatorias descubrí a Violeta. Ay, Violeta. Era dulce y gentil como el pasto y el rocío. Y una de las pocas flores que faltaban en mi colección. No pude resistirme. Total que nos casamos. Con el matrimonio cambió totalmente el dulce carácter de Violeta y se volvió morada. Y cocinaba muy mal. Para colmo de males, un día llegó mi madre política, mi suegra. Llegado al colmo contra la dignidad humana y decidí acabar con esta insoportable situación. Fue en nuestro primer aniversario de bodas.
entonces decidí abandonar mi casa, abandonar mi pueblo. Y con mis altos conocimientos de medicina, voy haciendo el bien sin mirar a quién. Me consta, me consta. Bueno, vamos al sur, vamos a Cuenca, a ver si cambia la suerte. ¿A Cuenca? Mira, mira, lejito, mira quién está ahí. Andrea y el doctor. Supongo que querrá saludarlos, ¿no? ¡Doctor! ¡Querido colega! Mis queridos amigos, qué gusto verlos. ¿Están ustedes bien? Ya lo veo, bien, bien. Los negocios, bien. ¡Cuánto me alegra! ¿Qué tal, Andrea? Hola, hola. ¿Cómo así por Cuenca? Me invitaron a participar en un desfile de modas. Y cantará en ese desfile de modas. Será un acontecimiento social. Estamos alojados en el Hotel Dorado. Supongo que ustedes también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Entonces les enviaré una invitación a su habitación. ¿Qué número de habitación ocupan? La 101. Justo. Muy bien. Les reservaré sitio en mi mesa. Ahora tengo que seguir tratando unos negocios. Vamos, hija. Papá, yo prefiero seguir de compras. ¿Podríamos vernos después? Sí, desde luego. ¿Y te llamo entonces a la habitación? Está bien. Yo sé lo que es esto. Yo te comprendo, Gilberto, yo te comprendo. Alejo, no tengo ropa. Andrés está aquí. Tenemos que hacer algo. Tienes que ayudarme. Mira, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Haremos lo del anillo. ¿Del anillo? Sí, lo del anillo. ¿Y eso? Déjame a mí. Déjame a mí. Vamos. Déjame. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo servir? Sí, don Jacobo. Sí, sí. Sí, manda a decir don Abraham que por favor le mande 2000 sucres y un anillito que necesita para un negocio. ¿Y quién es usted? Yo soy el nuevo empleado. Buenos días. Buenos días. Buenos días, don Buenos Abraham. Días. Manda saludarle a don Jacobo y manda pedirle que le preste un anillo y 2000 sucres que necesita para un negocio. ¿Y quién es usted? El nuevo empleado, don Abraham. Me dice que, por favor, si gusta, puede salir a la puerta para certificar esta orden, ¿no? Y dice que si usted tiene duda, que salga a la puerta para justificar este pedido. ¿Estará bien este anillo? Ese anillito sería el bonito que necesita don Jacobo. Ese. Sí. Sí, yo creo que sí, sí. Entonces, vamos a verificar este pedido. ¿Cómo no? Salgamos a verificar el pedido. Con todo gusto. Venga, don Abraham. Señorita, queremos alojarnos en la habitación 101. Todas las habitaciones están ocupadas, señor, lo siento. ¿La 101 también? La 101 está ocupada por una pareja de recién casados. ¿Te sientes feliz? Sí, no veía para cuándo el momento de escaparnos de la recepción.
¿Aló? ¿Aló? Con la habitación 101. Está equivocado. Aquí no hay teléfono. Mi amor, te siento muy nerviosa. ¿Y ahora quién? Aguárdame un momento. ¿Qué desea, señor? Disculpen los señores, pero después de felicitarles por su nuevo estado, creo que es el momento más oportuno para ofrecerles la enciclopedia en 12 tomos, La Felicidad Conyugal. Váyase de aquí. No me interesa nada. Usted se lo pierde y cuando vengan los problemas conyugales, usted se arrepentirá de no haber dedicado unos minutos a la enciclopedia en 12 tomos de La Felicidad Conyugal. Quiero dedicar esos minutos a otro asuntito. Pero escúcheme. Gracias. Pero... Perdóname, mi vida. No sé cómo ha ocurrido todo esto, pero ya no nos van a interrumpir más. Lo siento, mi vida, no sé qué pasa. ¿Qué es, pues? ¿Qué pasa? Cortesía de la casa. Pase. Perdón. Felicidades. ¿Qué busca usted? Nada, nada. No se preocupe. Bueno. Perdón. Sigue nomás. Esto es el colmo. Yo me voy. No, mi amor. Quietecita. Te aseguro que esta vez nada ni nadie va a interrumpir nuestro amor. ¿Pero qué es lo que pasa en esta habitación? ¿Por qué ese hombre entra y sale como si fuese esto una oficina pública? No lo sé, mi vida, no lo sé. Yo no necesito esa música, ¿verdad? No sé. ¡Acabáramos! Perdona, Said, se me ha escapado mi boa e amaestrada y debe estar por aquí, y por aquí debe estar mi boa amaestrada, por aquí. ¿Culebras? ¡Odio las culebras! ¡Odio las culebras! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Espera! ¡Gilberto! ¡Ven! ¡Ya tenemos habitación! ¡Odia las culebras! Disculpe. ¿Qué molesta a usted? El doctor Rigoberto Martínez de la cadena manda a entregar esta invitación. Que ver en este mundo.
Así que tú y Alejandro se la pasan viajando. Sí, son las exigencias de los negocios. A veces aquí, a veces allá, a veces más allá. Qué interesante, aunque un poco agotador. Sí, es casi asalto de mata. Oye, eso parece un término de bandidos. No, es una comparación. Es una comparación. Andrea, ahora que ya te conozco, yo quisiera decirte... Esta noche me lo dices, en el desfile. Sabes, se me hizo muy tarde. Fue un día encantador, gracias. Andrea, la verdad es... Esta noche. Nos vemos, Gil. Adiós. Adiós. Y ahora, la gratísima presencia de Andrea Martínez de la Cadena, que les presenta a ustedes una bellísima canción con su voz incomparable. Cuando tú me miras, creo en tus mentiras. Cuando tú me besas, me embelesas. Cuando tú me abrazas, no sé qué me pasa. Olvido la tristeza y pierdo la cabeza. Tienes una forma de mirar. Tienes una boca que al besar hace que mi pecho solo pueda suspirar. Y de tus abrazos ya no puedo escapar. Creo en tus mentiras. Cuando tú me besas, me embelesas. Cuando tú me abrazas, no sé qué me pasa. Olvido la tristeza, pierdo la cabeza. Cuando tú estás lejos, me doy cuenta de verdad que con tus mentiras tú me quieres engañar. Sé que no me amas y con todo no sé qué me pasa, olvido la tristeza y pierdo la cabeza. Tienes una forma de mirar, tienes una boca que al besar hace que mi pecho solo pueda suspirar. Y de tus abrazos y de tus caricias nunca más podré ya escapar. Maravillosa, maravillosa. ¿Se rayó? Oiga, mi pana, digo, mi colega, como dice mi socio, qué noche maravillosa, maravillosa y maravillosa. He pedido dos traguitos a su cuenta, ¿qué le parece, doctor? Me parece muy adecuado. Y si usted nos invita a la discoteca, ¿qué le parece? Me parece una idea maravillosa. Vamos a la discoteca, ¿no? Salud, colega. Andrea, quiero que sepas que estoy perdidamente enamorado de ti. Pero ¿cómo es posible? Si apenas nos conocemos. No, para mí lo de la llanta fue suficiente. Salud. Oiga, mozo, hágame el favor de traerme la 14.
porque el 13 me trae mala suerte. Sí, señor. Y sobre el negocio que estábamos tratando... Doctor, dejemos de hablar de negocios, ¿quiere? ¿Usted cree que solo existe eso en la vida? Hay otras cosas, otros valores, doctor. Si no son de la bolsa de valores, francamente yo los desconozco. No sé. Tendría que pensarlo. Todo es tan repentino. Oiga, colega, su socio parece ser un tipo muy ágil y despierto. Si supiera lo ágil y despierto que es. Lo que pasa es que las malas compañías, doctor. Yo siempre he sostenido que no hay cosa peor que las malas compañías. Por eso yo siempre invierto en compañías sólidas, en compañías fuertes. Mira, doctor, ya voy a empezar de nuevo con los negocios. Mejor tome y calle. Sí, yo creo que ha sido un estúpido de cierta forma, ¿no? Porque me olvidé quién soy yo y quién eres tú. Pero está bien. No importa, está bien. Alejo, vamos. ¿Pero por qué ese apuro? Si aquí no nos falta nada. Aquí sobro yo, Alejo, vamos. No diga eso, no diga eso. Podrías esperar. Alejo, ¿vienes o te quedas? Perdón, doctor. Raro el estribo. Si van a Manta la próxima semana, estamos en el Manta Imperial. Bueno, ¿y a dónde ahora? Vamos a Guayaquil de mis amores. Linda tierra para los business. ¿A Guayaquil? Pero no pudiéramos ir a otro lugar de la costa primero. Como a Manta, ¿no? Playa, mar y Andrea, ¿no? No necesariamente a Manta. Aunque pudiéramos ir a Manta. Hace tiempo que no voy a Manta. ¿Qué tal estará? No te hagas, mi bonito. Vamos a Manta. Por aquí viven mis compadres. Pasemos visitándoles. Sé que mi compadre se ha hecho rico con el negocio de las huacas. ¿Huacas? ¿Qué es eso? Las figuritas de barro. Esas antigüedades que abundan por aquí. Ahí está la casa de mi compadre. Compadre, compadre, parece bacalao en Semana Santa, compadre. Compadrito. En cambio, mi comadre, cada día más guapa. Compadre. No se preocupe, compadrito. Oiga, compadrito, ¿y esta enfermedad suya no es contagiosa? Sí, que contagiosa. La pobreza es contagiosa. Uy, terrible enfermedad. Oiga, ¿no quiere tomarse una de mis medicinas? No, compadre, por favor. Mejor déjeme morir de muerte natural. Sí, compadre. Bueno, pero ¿qué les pasa, al fin? ¿Qué les pasa? No, que este se enfermó por andar escarbando huacas. Sí. Pero lo que lo tiene así, que cae y levanta. Cae y levanta. Cae y levanta. Cae y levanta. Monótono, ¿no? Son las deudas. Los terribles intereses que nos cobra don Benigno, que es el dueño de esta casa y de todo el barrio y de todo. Mira, compadre, empezamos con 10.000 sucres de deuda. ¿Mm? Y en 6 meses
con los intereses, ya le debemos 30.000. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo lo resuelvo, compadre. Yo lo resuelvo. Déjeme a mí. Yo tengo un invento que le va a interesar a don Benigno. Viene alejito, viene el pato. Oigan, ¿qué están ustedes haciendo aquí? Pero señor, ¿no ve que está ocupado, herr profesor? ¿Cómo osa interrumpirlo? No sea necio, le dije que se vaya. ¡Que me vaya! ¡Que me vaya de mi propiedad! ¡Ay, Meister! Perdón un momentito, herr profesor. Vea, ya que estamos en su propiedad, le voy a hacer una confesión muy confidencial. Herr Otto Backraum es el famoso científico alemán. Acaba de descubrir la única máquina capaz de convertir esos residuos que usted ve de aceite en el mar flotando en gasolina pura. ¡Gasolina pura! ¡Pura! Y óigame una cosa, el único lugar donde se puede conseguir esto es justamente aquí. ¡Qué maravilla! ¡Podemos hacernos millonarios! ¡Podríamos formar o entrar en sociedad! Desgraciadamente al profesor Backraum no le interesa el dinero. Él trabaja solamente por servir a la humanidad. Sí. ¿Qué? ¡Gasolina! ¡Lo consiguió! ¡Es lo más grande que hay en este planeta! ¡Gasolina! ¡Gasolina pura! ¡Le compro el inventito! Ya, dice que, bueno, que podríamos arreglar el negocio, pero siempre y cuando usted lo utilice para beneficio de la humanidad. 20.000 sucres les doy. Que no, dice que no. Un chequecito a 30 días. Esto es cash o no hay negocio. Miren, es todo lo que tengo encima. ¿Cuánto? 30.000. ¡Qué bestia! Bueno, sí, dice que es bueno el profesor, pero eso sí, sin el teodolito. No se necesita eso. No hay problema. Sí. Eso no va. Con esto arreglamos el problema del compadre. Compadre del alma, no tengo palabras como agradecerle. Esos 30.000 cayeron del cielo. ¡Del cielo!
Diga mejor, compadre, que salieron del agua marina. Y ahora que le veo reaccionado de golpe, compadre, trabaje, compadre, trabaje. Que el dinero no cae del cielo, como usted dice, compadre, trabaje. Eso mismo le digo yo, que trabaje. Pero es que le tiene una alergia tan grande al trabajo. Así le he notado, comadre, así le he notado. Bueno, gracias, comadre. Gracias. Y me voy. Adiós. Porque tengo que hacer algunas cosas. Sí, arreglar que un pavo por aquí, que un anillo por acá, que... En fin, hay que reaccionar. Estamos a tiempo todavía. Arriba ese ánimo. Mujeres y penas, que casi es lo mismo, todos tenemos en la vida. ¿Por qué no te llevas de ese refrán mío que dice: paloma, mujer y gato, animal ingrato? Bueno, llevas 2 días sin comer. A este paso te vas a adelgazar, que vas a parecer fakir. Vamos a tener que exhibirte en las ferias. Ya me veo. Señoras y señores, aquí el gran Fakir Mudo. Bueno, mi socio, yo le pongo remedio a todo, a esto y a todo. Y hasta que te adelgaces bien para exhibirte como Fakir, yo voy a vender. A vender para comer. ¿Eh? That is the question. El último tango en Casex, el último tango de París. Compren el Casex, amigo, con el último tango en París. Relojes, relojes y lentes, lentes para taparse del sol y para taparse de los acreedores. Casex, Casex con el último tango en París. Naipes, naipes con las figuritas de Walt Disney, barato pero al contado nada, de cheques chimbos, con dinero contante, sonante y volante, cassettes, cassettes, caballero, cassettes con el último tango en París. ¿El precio? Con esto está pagado, caballero. ¿Nada más? Gracias, caballero. Gilberto, qué día más... Querido Alejo. Querido Alejo, Andrea, mi amor imposible me obliga a tomar esta fatal determinación. Voy a quitarme la vida hoy mismo a las 7 p.m., hora ecuatoriana, en el muelle de la autoridad portuaria. No asistas por nada a este fatal momento. Gracias y adiós, Gilberto. Pero qué bruto este Gil. Pero qué prolijo, a las 7 en punto. Menos mal que dice hora ecuatoriana. Perdona, hija, debe ser la llamada que pedí. Sí, pero pasa. ¿Aló? ¿Aló? El doctor Martínez. Querido doctor, querido colega, ¿cómo está usted? Alejandro, qué gusto, mi querido amigo. Justamente quería tratar unos negocios con usted. ¿Está usted en Manta? Pensamos quedarnos unos cuantos días en esta bellísima ciudad de Manta. ¿Y su amigo Gilberto? ¿Gilberto? Bien, gracias. ¿Qué, Gilberto? Mire, hágame el favor de ponerle a Andrea. Tengo que hablar urgentemente con ella. La Andrea, hija, para ti.
¿Para mí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Andrea? No creo nada. No creo nada de Gilberto. ¿Seguro? ¿Dónde? Estaba baja la marea. ¿Qué marea ni qué marea? No hay derecho a que nos hagas pasar un susto tan grande. Sí, no tienes ningún derecho. Lo único que siento es que haya salido a flote. No quiero verte nunca más. Muy bien dicho. A usted tampoco. Sí, mi querido ingeniero, estoy seguro que los bienes inmuebles son la mejor inversión. Pero parece que estoy exagerando la nota. Vinimos a divertirnos. Que Andrea nos cante algo. Si Andrea canta, canta, por favor. No creo, en este momento no. Todos somos tus amigos, todos te apreciamos. Claro, canta. Canta, hija, hazlo por mí. Está bien. Esta noche estoy tan sentimental. Está bien. Ha subido tanto el dólar. La vida, la más hermosa canción. Sus manos ya no están hoy tan traviesas, y sus mejillas tan blancas, ahora ya tienen rubor. Presiente que algo muy nuevo sucede, y sin querer le parece,
se va por aquel sendero que hace unos días tomó. Y sabe que allí la estará esperando el que la queda mirando. Querido colega, pero qué gusto verlo y saludarlo en este momento. Para mí es el gusto. Permítame presentarle al arquitecto Espinosa y su esposa. ¡Enfrasquémonos! Y antes nos iluminemos. Salud. Salud. ¿Con qué arquitecto? Yo tengo grandes proyectos de negocios para usted. Tengo en proyección, pues, edificios de gran calidad. Aquí el Andrea, lo sabe. Quiero hablar contigo un momento, por favor. No tenemos nada que hablar. Gracias. Solo un momento. Está bien. ¿Qué quieres? Dime. Pero aquí no. O sea, vamos a otro lugar. Yo estoy muy bien aquí. Estoy muy bien. Andrea, lo que tengo que decirte es muy importante. Vamos un momento, por favor. Está bien. Solo un momento. Andrea, siento mucho lo que ha pasado. Ya en Cuenca me porté un poco brusco contigo. Luego la broma del suicidio. Está bien. Acepto tus disculpas. ¿Sabes? Nadie me había hecho eso antes. Pero tú eres diferente de los hombres que conozco. Andrea, lo que te dije es verdad. O sea, estoy enamorado de ti. No te burles, es verdad. Gilberto, yo quiero creerte. Andrea, tengo que confesarte algo. Es decir, yo no soy el que tú crees. No existen ni mis empresas ni mis negocios. Sí, lo sé, Gilberto. A mi papá lo convencieron tú y Alejandro. Y a mí... Pero no es eso lo que te hace distinto de los demás. ¿Sabes? Nadie se había esforzado tanto para impresionarme. Yo la verdad es que vivo del juego. Y para vivir del juego, desgraciadamente, tienes que aprender a hacer trampa. Nunca me sentí muy orgulloso de mí mismo, pero no sabía hacer otra cosa y siempre me gustó vivir bien. Pero cuando te conocí y te vi por primera vez, asimismo por primera vez sentí vergüenza de mí mismo. Y aunque me desespero por estar junto a ti, vuelvo a mi realidad inconscientemente y quiero huir de ti. Porque yo te podría contar a ti mentiras sobre quién es Gilberto y qué es lo que hace Gilberto. Pero no podría engañar a Gilberto. Eso es todo lo que tenía que decirte, Andrea. Y que en ningún momento me he querido burlar de ti. Tú vuelves a tu mundo. Yo creo que vuelvo al mío. Quizás sea mejor así. Pero aunque no te vea más, tu recuerdo me va a servir porque
me puede servir para quizás comenzar de nuevo, cambiar. Yo creo que eso es todo. Mejor regresas porque te deben de estar esperando. ¿Quedar ahí sentados o me van a abrir la puerta? Ha 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 ha!